Tenemos tres capítulos de San Mateo que yo creo que nos desconciertan mucho. Fijaos, capítulo 23, 24 y 25. Es la última gran enseñanza de Jesús en el Evangelio antes de que comience la pasión, antes de la última cena, antes de la oración de Getsemaní. Y por tanto, digamos que igual que una película tiene su clímax o punto en el cual... Eh, pues eh, la trama el argumento está a punto del desenlace en su momento de mayor suspense ahora estamos en el punto climático de los evangelios y por tanto las enseñanzas que ahora Jesús da son especialmente importantes va a morir le queda apenas dos o tres días para jueves santo ¿ a qué se dedica estos tres días os va a sorprender porque la enseñanza de Jesús poco antes de partir de este mundo, en estos tres capítulos, con lo cual es una enseñanza muy larga, se dedica a hablar sobre el fin del mundo. Digo que os puede sorprender porque quizá por parte de sacerdotes o de libros no hemos escuchado demasiado hablar sobre esto. Sin embargo, el Señor le da una gran importancia. Si alguno de vosotros, por ejemplo, ha leído o estudiado el mensaje de Fátima, también gran parte de las revelaciones de la Virgen habla sobre prepararse, sobre vigilar, sobre tiempos difíciles. Bueno, esta enseñanza puede darnos un poquito de miedo, un poco de repelús, pero bueno, ¿cómo que Jesús nos habla del fin del mundo? Sin embargo, es todo lo contrario. El Señor llama a dos cosas. Uno, la esperanza. Porque la enseñanza del fin del mundo es una enseñanza acerca de que el mal no tiene la última palabra en la historia, sino de que siempre triunfa el bien. Asómate ahora mismo a la ventana. Probablemente verás cómo la iglesia es perseguida, bulinizada, cómo el bien es acosado, cómo parece que el mal triunfa por todos lados, la cultura de la muerte, del aborto, de la eutanasia. ¿Qué nos está hablando Jesús? Que el mal tiene sus días contados y que... Esta especie de teatro o película de ciencia ficción en la cual vivimos y parece que va a terminar por arrojar a Dios del papel protagonista, esta película tiene los minutos contados. Y por eso el Señor en este discurso pretende darnos una gran esperanza. Esperanza de que hay una liberación, de que hay un futuro mejor y de que este mundo y lo que aquí sucede no es eterno. En siguiente lugar. Una llamada a la vigilancia, el verbo que más se repite en estos tres capítulos y las parábolas que más se repiten, porque Jesús cuenta varias, son parábolas que están todas orientadas a vigila y juegan con la noche y el día. La noche es el tiempo de dormir, es el tiempo de descansar, de reposar. Sin embargo, en medio de la noche de la historia en la cual nos encontramos, el Señor nos pide permanecer. Despiertos. ¿Por qué? Porque Él llega. Porque toda la historia de la humanidad es como un tiempo de Adviento, el tiempo de preparación a la Navidad. En ese tiempo de Adviento nos preparamos para la venida del niño Jesús, pero toda la historia es como un Adviento esperando mi encuentro con Cristo. Lo contrario de la actitud de la vigilancia es el relajamiento. Cuando empiezo a vivir, si no en un ateísmo teórico, al menos como decía San Juan Pablo II, en un ateísmo práctico, quizá no niego a Dios, Teóricamente, pero sí en la práctica vivo como si Dios no existiera, sin tomarme ni en serio ni con urgencia las cosas de Dios. Y el Señor te llama a la vigilancia. Durante estos dos últimos años, ¿verdad? Hemos sido muy vigilantes para prevenir nuestra salud, para no contagiarnos. Bueno, es necesario, pero también es necesaria la vigilancia espiritual, para no contagiar el alma con el pecado con todo este ambiente que nos separa de Dios. De ahí que esta enseñanza de Jesús antes de su pasión sea tan importante. Él nos invita a poner siempre los ojos en el cielo y a no mirar de reojo las cosas de la tierra, sabiendo que estamos llamados para la esperanza más grande que hay, que es la de poder llamar al cielo mi casa, mi patria, y a saber que mi casa no está aquí, sino que Dios me está esperando. Con los brazos abiertos, por tanto, familia, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo.